primera es para los dos. Nos preguntan cuánto ha cambiado Europa durante los ensayos respecto a la idea inicial. Todo. La verdad es que partíamos de una idea principal, que era el mito de Europa. A partir de ahí se ha construido la dramaturgia, y conforme la pieza se ha ido revelando, hemos ido cambiando a lo largo de estos 45 días de ensayos, hemos ido cambiando no solamente la parte coreográfica, sino también la parte dramatúrgica que iba antes, un trabajo con los signos más depurados, qué significa cada cosa que aparece, como que queríamos llenar de sentido el signo, ¿no? Para que fuera muy disparador de un diálogo con la historia, que parte de esa historia de violencia hacia una mujer, ¿no? El mito ya es violento. Hablamos de un rapto a una mujer, a una princesa, se la llevan a una isla, la hacen reina, pero a ella no la preguntan. A partir de ahí intentamos dialogar todo el rato con lo que estaba pasando, con lo que estaba montando Sharon, y a partir de ahí se ha ido construyendo, pero vamos, nada tiene que ver lo que pensábamos con lo que ha salido, ¿no? La luz estaba planeada así, más o menos. Pero sí es verdad que cuando empecemos el proceso creativo y empecemos realmente a componer o a crear el lenguaje, directamente se reflejaron conceptos de la unión y alejaban en cierta manera del mito para ratos. Pero siempre el mito fue un lugar para volver, como si fuera la casa de todo ese recorrido.